Mitsubishi se ve rápido también. Recuerda que a Mitsubishi se le salió la llanta. Es de la categoría 4 cilindros. A ver, dime. Para mejores, Tomás Loco Speed en el área, grabando toda la acción. También mi amigo Pique, papá Jorge Lam, resucitó su Mitsubishi L200. Recordemos que le sacó la llanta. Y, oiga, el señor Azael Durán, uno de los mejores tiempos en la 4 cilindros después de Don Eric. Aquí están peleando podium. Muy, muy interesante. Azael Durán, mi patrocinador de Azuero 4x4. Perforaciones Durán, toda la gente que necesite las defensas. Y Winchi, etcétera. Ajo, recortando el amigo Mario Lande 4x4 Panamá. Pero Azael Durán, vieja escuela. Ese 4 cilindros de Azael. 4 cilindros de un cúbico, algo así. No sé qué tiene, qué veneno que tiene mi hermano ahí. Ah, de un vino, sí, de un camión. Roy Castro y Eric Beitia, preparados. Duelo óptico panameño. Viene Azael Durán. Azael Durán con salto terminando de Guararé. Tiempo de Azael Durán. ¡Ojo, Mario Lang! Terminando con dos saltos. Ok, ese es un minuto 53, 264 de Azael. Y de 1 minuto 57, 643. La batería está bien, está en verde. Ok, acabamos de ver Panamá contra Costa Rica. Eric Beitia contra el berraco de Costa Rica. René Mitre y John Ludo. Señores, algo muy importante. El evento está quedando casi perfecto, pero hay un problemita que para ver si me solucionan ahí. No tengo nada que ver con esto, solamente soy el operador del equipo. Pero hay varias personas bien, pero bien enojadas porque no tienen cómo hacer para irse, ya que hay carros que lo están tapando y no hay manera. Lo mando allá, yo veo que hay muchos organizadores en la entrada, pero ninguno se está preocupando por ayudar a los señores. Nada más para avisarles, ¿no? Sí, yo no entendí lo que dijiste, la verdad, dije. La vaina está buena. ¿Estamos claritos? ¿Ahora sí me escuchó? Bueno, al parecer, yo sé que me escuchó. Albert 507. Evento sin novedad.
Tengámoslo así. Mira, ve. Me va a pasar un percance, viejo. ¿Cómo te se cayó? Este fue que te jodió, que tiene la pata esa quebrada, todo, mira la vez. Tiene la pata torcida. Tiene que estar más manejándolo ahí arriba, ¿eh? Está, ya está el mame. ¡Uy, sale con todo! ¡Se está quedando la ambulancia! Pierde el control y casi se sale de la pista. Esa ambulancia que busca. ¡Uy, oh, vaya, no! Por la parte técnica. Ver que se cae, está mala, viejo. Va por el rompecuello, mi hermano Hoops. ¿Cómo van? Mano a mano los dos. Tiene que sacar ventaja la ambulancia porque le tocó el lado más difícil. Vaya luego adelante de Crazy Offroad. Y lo alcanzó la ambulancia. Mucha atención, mucha atención. Esto se define acá abajo. La ambulancia toma la delantera. ¡Huevo! ¡Buena ventaja! ¡Sacó la ambulancia! Este man que te secuestra en 3 meses que está ahí, ¿ves? Vamos a ver, esta parte es crítica. El año pasado salió. ¡Uy! ¡Pasó como si nada la ambulancia! ¡Viene Luo! ¡Luo también está recortando! ¡Están dándolo en todo por el todo los dos! La ambulancia es muy larga para pasar por ahí. John Luo se está quedando de Crazy Offroad. Se queda chino. La ambulancia. Chorrea Offroad. Tiempo de 1:45:7:29. Lo dieron el todo por el todo, ya viene para acá. Un aplauso a John Luo de Crazy Offroad también. Por Luo en el carril derecho, la Cruiser, la Chorrea Offroad con el Jeep.